No, no me la quité. Me la tragué. En la comida me la comí. De pura, se fue ayer. Él estaba acá conmigo. Seguro lo veo mañana. Pero todo bien. Eso creo. Porque estoy en una vereda que se llama el Paraguay y esto es en la puta mierda. No entra la señal ni nada, entonces por eso estoy como perdida. Está, me tocó hacerme en el palo para que me cogiera el internet. No, lo que pasa es que prefiero no publicar mucho de mi relación porque luego Dios no lo quiera, acaba y uno queda como un culo. Y me puse a mostrar todo, entonces yo prefiero guardarme ciertas cosas y no estar como publicando todo el tiempo. Yo subí la historia como cualquier ser humano que sube una historia cuando rumbea. Mi intención jamás era que cerraran la discoteca. Todo el tiempo ellos nos pedían que nos colocáramos los tapabocas, nos pasaban antibacterial, entonces no sé. Pero yo pienso que sí estaban cumpliendo los protocolos. No, no me la quité. Me la tragué. En la comida me la comí. Mira, lo que pasa es que todavía no me siento en la capacidad de dar ejemplo y pienso que un hijo merece ejemplo. Eso, estamos hablando ya de cosas mayores, entonces todavía no me siento en la capacidad de ejemplo a nadie. Entonces no, por ahora no. Quiero hacer discotecas, quiero comprarme una finca y quiero abrir una nueva sede de la empresa. Eso quiero para este año. Vamos a ver si Dios me tiene con salud y me lo permite. Emiliano con la moto, salude.